Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. ¡Volvimos! Después de no tanto tiempo, dos semanitas. Nos pasó de todo, nos mudamos dos veces, estamos refaccionando una casita, muchas cosas. Nos pasó de todo, me rompí el pie, se quebró. Sofi tuvo que mudar un montón de cosas solas, igual te ayudé. Sí, me ayudaste. Me ayudé, me ayudé. Y como la verdad es que estamos cumpliendo sueños juntas y logrando proyectos muchos. Entonces, la verdad que no tuvimos tiempo para hacer el video de la semana anterior, pero por eso, bueno, les pedimos disculpas, pero ya sabrán entender y cuando tengamos una casa nueva haremos un nuevo house tour y todo. Eso, eso. Tengan paciencia porque por ahí la semana que viene no sé si sale un nuevo video. No, la semana que viene sí, cuando tengamos que volver a mudarnos. Bueno, no sabemos. Tengan paciencia porque va a ser un mes bastante complicado. Se vienen unos meses complicados, sí. Totalmente. Sí. Hoy vamos a hacer, como todos sabemos, fue el Día Internacional del Orgullo, el Pride. Y hoy vamos a hacer un challenge que se llama el Challenge de los Besos. Les pedimos que nos manden un montón de besos diferentes y los vamos a ir haciendo. Yo la verdad no los leí. Arrancamos con el Challenge de los Besos. Listo. Besos pulpo, besos besugo, picos, morreos de ñomo. ¿Eh? ¿What? Bueno, vamos por partes. Besos pulpo. Besos me subo. Well, everybody's heard about the bird. Morreos. Ñomo. Es un morreo, mi amor. El más lindo, hermoso es el beso suave que llegás y la besás en la nariz, el cuello, la frente. Es el mejor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Besitos con seguidilla. Cuando era chiquita bauticé así cuando mi mamá me daba muchos besos seguidos en el cachete. Después se los pedía. Besitos con seguidilla. Besos sorpresa. Arrinconados de los que pareciera que te quieren devorar. Pero son muy ricos y cuando termina dices... Beso sexy, apasionado, el de despedida, etc. Están los besos secos, los que nunca damos durante mucho tiempo. Estoy sola por eso. ¿Beso negro? Eso no lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer al beso negro. No vamos a hacer al beso negro. Bueno. Beso francés. ¡Ulala, don hermosa! ¡Ule, vous couchez avec moi! ¡Every day and every night! ¡Wow! ¡Wow! Besitos de princesa. El beso sopapa es una cosa así cuando le vas a dar un beso, abrís la boca y la otra persona tiene que tener la boca como para darte un piquito. Entonces haces efecto chupón y dice que es divertido. El beso cuando te agarran la cara. Canta ese. Dice dulce. Yo tenía un chongo que me daba besos animales. Lo extraño. Ay, vuelve con el chongo que te daba besos animales. ¡Qué miedo! Besos de perdón. Perdóname, mi amor, ¿unas? Por favor, perdóname. No sé si estoy tan convencida todavía. ¿Me perdonas? No, no lo sabo. Bueno, te perdono. Beso chino. Beso oso. Húmedos, prolongados y con ruiditos cariñosos. Soy un oso. ¿El oso es así? Sí, verme comer por chulates. Beso casto, pico en la boca que se dan muchas parejas mayores. Ay, beso esquimal.
esos perritos. Eso, tortuga. Estirás el cuello para robar un pico. Inventé recién. Beso explorador. El beso del hombre araña. Beso con mordidita, apasionado y tierno. Beso torcido, así le dice mi novia al beso cuando yo estoy mirando Netflix y le doy un beso de costado sin girar la cabeza. ¿Y si lo conoces, mi amor? Sí, me lo das todo el tiempo. El beso torcido. ¿Y qué está mirando? ¿La serie nueva? Sí. ¿Cuándo beso? Apúntele bien. Para mirar. Este es asqueroso, pero me divierte. Beso serpiente. Mete rápido a la lengua y la saca por miedo a qué sé yo. Besos robados. ¡Arriba las manos! ¡Eso es un asalto! Besos de miradas. Ejemplo, cuando no te puedes besar en la oficina. Las miradas matan. Ese beso que deseas hace bastante. Cuando te encontrás con esa persona y llega ese momento, la respiración, los nervios, y ahí fundís un buen beso apasionado. Besos para encender la llama. Es el beso en las comisuras de los labios para encender el amor. Beso pescado. Beso de pelea después de beso. O sea, te peleas y te besas después para reconciliarte. El beso de la dama y el vagabundo. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, déjenos todos los comentarios que quieran ahí abajo. Si tienen propuestas para más videos, bienvenidas son. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? I'm